Ya ustedes conocen, escucharon, leyeron las declaraciones de la procuradora Miriam Germán, confirmando no solo la amenaza, sino de que apuntaron directamente a su hijo. Ustedes también habrán visto las declaraciones de Ramón Tolentino, en donde él expone la trama contra Miriam Germán. Pero con toda seguridad, absolutamente nadie habrá hecho la conexión que vamos a hacer justo ahora. ¿Cómo es posible que la procuradora no sepa quién está detrás de esa amenaza y un periodista sí? Señores, hagan conciencia de lo que acaban de escuchar, porque eso abre muchas interrogantes. La Procuradora General de la República no sabe la identidad del capo que le hizo esa amenaza. Y sin embargo, Ramón Tolentino sí. ¿Por qué? Ramón Tolentino no se inventa las noticias. Él tiene fuentes. Y en este caso, como en todos los demás, esas fuentes tienen que ser de los organismos de inteligencia, un mayor general, alguien en la policía, etc. Porque eso no, o sea, eso no sale de él. ¿Qué está pasando aquí? Señores, estamos ante un fallo mortal. Es imperdonable que en República Dominicana los organismos de inteligencia, y aquí vamos ya a entrar en materia, es imperdonable que los organismos de inteligencia de República Dominicana opten por darle la información a un comunicador antes que incluso a la persona afectada. Porque esa Miriam Germán que salió llorando ahí, esa Miriam Germán dijo desconocer la identidad de esa persona. Ella no lo dijo explícitamente, pero de la manera en que habló, en ese desahogo breve y espontáneo, dejaba claro que ella no sabía quién rayos. Cuando ella dice, pero no me dijo su gente, o sea, que no me toca mi gente, pero no me dijo cuál gente. Porque, o sea, si ella sabe el nombre, ya ella sabe quién es la gente de él. Por lo tanto, no tenía que hacer ese comentario. ¿Pero por qué lo hizo? Porque ella desconocía quién estaba detrás de la amenaza. Pero como Ramón Tolentino no se inventa las noticias, a él se lo dijeron, a él se lo filtró alguien. Y como estamos hablando de ese tipo de figura, pues ese alguien tiene que venir de los organismos de inteligencia. Eso es criticable. Quiero aclarar que la crítica no es hacia Ramón Tolentino, que simplemente hizo su trabajo de manera magistral. No, mi crítica es a quien pasó la información. Está bien, no hay problema con que se la pases a Tolentino, pero hijo mío, pásale también la información a la procuradora. Hagan la conexión de lugar. Yo sé que quizás para muchos de ustedes sea difícil procesar todo esto, pero cuando usted comprende que los organismos de inteligencia de los países son islas, que contrario a lo que la sociedad civil puede pensar, trabajan de manera desconectada. Lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con la CIA, con el FBI, con la NSA, que trabaja cada cual por su lado, no es algo peculiar de esos países. En todos los países del mundo, los organismos de inteligencia trabaja para cada cual para lo suyo. No se conectan. ¿Y por qué? Por algo muy simple. La información es poder. Y en la medida que yo me siento el poseedor de esa información y que soy único, el único que la tiene, yo siento que tengo poder. Esa premisa se cumple en cada nación del mundo. Y República Dominicana, aunque aquí se haga mucho chisme con eso, se extorsiona y se venda la información, pero bueno, aquí trabajamos por igual. Y lo que queda claro es que un organismo de inteligencia, no sé cuál, tenía la información de quién estaba detrás de esa amenaza a doña Miriam.
Y no cuestiono que le pasen la información a un colega en un medio, no, que está haciendo su trabajo. Ahora, lo que quedó claro fue que antes de pasarle la información a Miriam, se la pasaron a Tolentino. Ese es un fallo mortal. Ese es un fallo grave. Ese es un fallo letal, porque no solo está en riesgo la vida de una persona, sino que está en riesgo la vida de una persona que encarna y representa al Estado al más alto nivel. Porque se trata de la procuradora. Yo veo esto y veo a Tolentino dando nombres y apellidos, hablando de la trama. Y a doña Miriam, que es la afectada, la veo hablando, llorando, impotente ante las cámaras, porque ni siquiera sabe por dónde le viene el tiro. Es evidente que alguien pasó la información, alguien que la tenía. Y ese alguien, en vez de pasársela primero, o sea, escalarla, como se dice, escalar esa información, optó por pasársela primero a Tolentino. Eso es criticable. Y Tolentino tiene que estar consciente de eso, porque incluso cuando él habló no tanto informándole a la audiencia, sino informándole a la propia Miriam Germán quién estaba detrás de eso. Pero él no se lo inventó. Alguien se lo dijo. Alguien en uno de los organismos de inteligencia se lo dijo. Imperdonable. Yo me quedé, no, pero espérate, ¿y este fallo? Yo volví a ver el video de Miriam. Pero ella, me quedé, es verdad. Ella no lo ocultó por prudencia, no, ella no lo sabe. Ella no lo sabe, porque si no, ella no hubiese dicho, pero no me dijo quiénes son los suyos, yo no sé cuáles son su gente. Eso no fue un show de Miriam. Es que ella estaba desconcertada. Ah, pero Tolentino lo sabía porque prefirieron decírselo a él primero. Eso no está bien. Yo no sé, porque a veces uno explica las cosas y la gente guiada por el morbo y el odio las interpreta de otra manera. Es criticable que si ya se sabe quién está detrás de esa amenaza contra doña Miriam, se opte primero por filtrar esa información a un comunicador. Se le puede filtrar, como ha pasado siempre, pero caramba, también informen a doña Miriam, pero caramba, también escalen eso, hagan una llamada. Ahí lo que queda es que la persona que hizo eso le importa un bledo la vida de Miriam Germán. Simple. Estamos ante un show de muy mal gusto. No se puede catalogar de otra manera. La interesada, la afectada, a nivel de su propia vida, la dejan en el aire. Esa está, doña Miriam Germán está pintada en la pared. Lo que importa es pasar el asunto para hacer el show. Así de simple. Así anda este país. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Así como en el PLD hay gente que no quiere alianza,
y ya hemos hablado y hemos dicho por dónde van esos tiros. También en la fuerza del pueblo hay gente que no quiere, no le interesa una bendita alianza. Así de simple. Así como usted lo acaba de escuchar, porque entiende que la fuerza del pueblo puede hacerlo sola. Y aquí viene esto. Esta propuesta que, entre comillas, ingenuamente dejó caer Abel Martínez en unas declaraciones que dio en el gobierno de la mañana, una propuesta de alianza que le surgió a él de manera espontánea en ese momento, y que yo dije, miren, habló de manera inteligente Abel ahí. Fue muy astuto porque aniquiló tres pájaros de un solo tiro. Se la puso incómoda a Leonel, pero también se la puso incómoda al comité político, pero también a quienes tienen una postura hasta cierto punto ambivalente con el tema de la susodicha alianza. Señores, los que no quieren la alianza en la fuerza del pueblo han tomado estas declaraciones como una especie de error de Abel Martínez. O al menos se lo han vendido así a Leonel, tratando de darle por donde se supone que le duele al exmandatario, que es el tema de su ego. Que es casualmente la misma razón por la cual es virtualmente imposible que usted vea a un José La Luz en la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hirió a Leonel en su ego, con aquello de que Leonel está desfasado y de que a nivel intelectual hoy día él podría sostener un debate con Leonel Fernández y en ese debate él ganaría. Eso es algo imperdonable porque el mayor bien social que tiene Leonel Fernández es su intelecto. Así como Adam Smith decía, Adam Smith, el autor de la riqueza de las naciones, decía que el bien de más valor en el universo no es la tierra, no es el dinero, es la mente humana. Pues en el caso de la fuerza del pueblo, el mayor bien del universo es el cerebro de Leonel Fernández. Entonces, José La Luz se metió con eso. Eso es imperdonable. Ahora bien, ¿qué fue lo que supuestamente le molestó a ellos, a esta facción de la fuerza del pueblo que no quiere alianza? Bueno, lo que a ellos le molestó fue básicamente que se dijera aquello de que se condicionara a Leonel Fernández. El tema es, según ellos, que Abel Martínez no es quien para condicionar a Leonel, un tres veces presidente de República Dominicana. ¿Y dónde lo condicionó? Bueno, en el tema de que el que quede tercero apoya al que quede segundo. Una formulación que, a decir verdad, yo que en otras tantas veces he criticado a Abel Martínez, digo, fue inteligente. Fue muy inteligente en esas declaraciones. Y yo espero que este video, en donde digo algo que él hizo bien, se lo lleven. Porque solamente le llevan los videos cuando yo hablo mal, según ellos. Pero bueno, la gente que está en el entorno. Entonces, Abel Martínez, según ellos, no debió trazarle pautas a Leonel Fernández. Según ellos, eso fue un atrevimiento de Abel Martínez, quien no está en el mismo ámbito, según dicen, en la misma jerarquía de Leonel. Fue un atrevimiento y se fueron más lejos. Una falta de respeto. Pero es evidente, y yo imagino que Leonel se la llevó al vuelo, es evidente que ellos básicamente lo que quieren es sembrar cizaña, porque no están interesados en que se dé esa alianza. Es interesante ver que, así como en el PLD hay gente que no la quiere, caramba, en la fuerza del pueblo tampoco, y por la misma razón. Ambos saben que eso pone en riesgo los eventuales cargos que ellos podrían ganar, porque ciertamente no tienen garantías de que, si sacrifican esos cargos electivos en pos de una alianza, luego de llegar al poder, bueno, pues se queden en el aire. Es verdad, ahí en esa última fase les doy la razón. Pero es evidente que con este chisme lo que buscan es
alejar a Leonel y Abel. Vamos a ver cómo esto termina. Este es el último reporte que tenemos en torno a este tema de las alianzas, pero sin dudas que seguirán surgiendo más cosas. Thank you.